Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video será solo de 20.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes para subir el siguiente video. También recuerden que ya tenemos activa la opción de correo electrónico para poder estar en contacto con ustedes y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. Desde chico te has interesado por el mundo de las acrobacias, así como del parkour. Con el paso de los años, has logrado desarrollar una gran técnica, así como una buena habilidad para sobrepasar edificios, paredes, e incluso saltar de un edificio a otro. Con el paso de los años, has descubierto una nueva aplicación, en la cual has comenzado a subir clips de tus saltos, los cuales han reventado en popularidad, logrando de esta manera crear una gran comunidad de fanáticos, los cuales enloquecen al ver tus acrobacias. El día de hoy, realizarás un en vivo en el cual saltarás un acantilado. Comienzas a transmitir. De acuerdo, aquí vamos. Tus saltos han salido de maravilla. Sin embargo, uno de tus seguidores te ha donado un par de monedas, pidiéndote que realices la misma maniobra, pero esta vez de espaldas. Vaya, eso sí que será interesante. Lo logré. No puede ser, lo logré. Aguarda un momento. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh no! 29 de enero 2023. Puerto Rico. Incidente. Grabando un video de TikTok en un acantilado, la joven termina cayendo de una altura de 70 metros. Debido a una donación de un seguidor, Edgar Garay. Enviado por Clamato-chan. Eres una oficinista. El día de hoy, has salido de tu casa un poco tarde, debido a que no sonó tu despertador. Al percatarte de la hora que es, te has cuestionado de qué manera podrías llegar lo más rápido a la oficina, en transporte público o tomando un taxi. Después de pensarlo, decides que debido al tráfico, tomarás el transporte público. Llegas al andén y procedes a esperar el convoy. Una vez que este ha llegado, te has percatado que este viene completamente lleno. No puede ser. No puedo permitirme llegar tarde o perderé mi bono de puntualidad. Es así que a pesar de que el vagón esté repleto, logras entrar a este. A la mitad del trayecto, un hombre se ha parado de su asiento y te lo ha dado. ¡Vaya! ¡Qué amable! El hombre comienza a acercarse hacia la salida del vagón, puesto que bajará en la siguiente estación. Una vez que el hombre ha bajado y el metro se encuentra en camino a la próxima estación, has notado que aquel extraño hombre olvidó un paquete debajo del asiento, el cual pareciera estar envuelto en papel periódico. Sin embargo, notas que este es bastante ligero, por lo cual procedes a abrirlo. ¡Qué raro! No había nada dentro del papel, entonces ¿qué era lo que contenía? Aguarda un momento. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? 20 de marzo 1995. Tokio, Japón. Incidente. Shoko Asahara. Y los ataques de gas sarin al metro de Tokio. Enviado por Dante Cruz Franco. Eres un trabajador de limpieza. Te dedicas a limpiar los pasillos en las terminales del aeropuerto desde hace un par de años. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada día tu oficio se vuelve más aburrido, así como la poca paga que recibes, la cual no te permite comprar muchas cosas. Un día, al estar limpiando como de costumbre, notas que en la pared se encuentra un letrero en el cual solicitan guardias. Es así que tomas el volante y decides aplicar al empleo. Después de unas cuantas semanas de capacitación, has logrado conseguir el empleo como encargado de seguridad. Llega tu primer día. Tus superiores te han colocado en el área de filtros de seguridad, en donde te encargarás de revisar el equipaje de los pasajeros. Muy bien, adelante. Voy a hacer una pequeña inspección. Adelante, puede pasar. Una pequeña inspección. Adelante, puede pasar. Una pequeña inspección. Discúlpeme, señor. Tendré que volver a pasar su equipaje por el escáner. Señor, lo lamento.
pero no puede llevar balones inflados en su equipaje. Tendré que sacarlos y retirarles el aire. Aguarda un momento. Estos no son balones. 30 de diciembre 2022. Querétaro, México. Incidente. Pasajero es descubierto transportando 4 cráneos humanos, los cuales intentaban ser escondidos en papel aluminio, para evitar los escáneres. El aeropuerto de Querétaro. Eres un niño. Vives en un vecindario el cual es bastante tranquilo, debido a que con regularidad sueles aburrirte. El día de hoy, has decidido salir a jugar al patio. Al estar jugando, uno de tus vecinos ha salido de su casa y te ha preguntado si puede jugar contigo. ¡Claro! Pasan los días, y has logrado hacer nuevos amigos, los cuales también resultan ser tus vecinos. Tus tardes han comenzado a mejorar, puesto que ahora al regresar de la escuela, siempre tienes alguien con quien jugar, ya que tus vecinos siempre te están esperando. El día de hoy tus vecinos y tú, han decidido salir a caminar por la montaña, para buscar un lugar en el cual puedan acampar. Llegan a la montaña, y proceden a caminar. Pasan las horas, y debido a que ninguno de tus vecinos al igual que tú, recuerdan con exactitud el camino por el cual llegaron, han comenzado a preocuparse, puesto que cada vez el camino pareciera hacerse más extraño. No puede ser. Estamos perdidos. No tenemos comida. Y solo tenemos un poco de agua, necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche. Aguarden, veo una luz por ahí. Al acercarse a aquel resplandor, notan que se trata un mecánico, el cual pasaba por la montaña. Señor, disculpe, pero estamos perdidos. Y no recordamos cómo regresar a la ciudad. No se preocupen. Yo puedo llevarlos. Simplemente tengo que arreglar unas cosas de mi camioneta, y una vez que esté lista, los llevaré a la ciudad. Muchas gracias, señor. El señor comienza a arreglar su camioneta, sin embargo, les comenta que necesitará unas cuantas cosas, tales como piedras y palos, por lo cual los ha dividido, y les ha pedido ir al bosque, a buscar estos materiales. Señor, ya regresé, y traje las cosas que nos pidió. Señor y mis amigos. Amigos. 26 de marzo 1991. Corea del Sur. Incidente. Los niños rana. YouTube. Una plataforma para compartir tu vida, una plataforma para compartir el ser tú mismo, un sitio el cual recibe más de 300 horas de video por minuto, un sitio el cual recibe por día la misma cantidad de personas que el aeropuerto más concurrido del mundo. Sin embargo, este sitio, a pesar de ser lo que es hoy en día, no siempre estuvo regulado. En aquellos lejanos ayeres, usuarios anónimos lograron subir material particular a esta plataforma. Algunos recuerdan estos materiales por ser extraños, únicos o incluso bizarros. Pero, ¿qué pasaría si alguna vez en esta plataforma existió un video el cual iba más allá de cualquier límite de crueldad humana? Así es. ¿Has recordado aquel video? Aquel video de un bebé el cual cargaba con algo en su interior, que muchas personas llegaron a ver, pero muy pocas tendrían el valor hoy en día de aceptar que alguna vez consumieron dicho material. Sin embargo, la plataforma roja ha hecho un gran trabajo a la hora de desaparecer este material, logrando hacer que casi nadie lo recuerde, pero que no por ello haya dejado de existir. Solo recuerda que yo nunca te dije nada de esto, pero aquel material sigue allá afuera enterrado, esperando algún día ser encontrado de nuevo. ¿Y tú, podrás encontrarlo? 2008. YouTube. Incidente. Baby Pill Blue. Y los videos perdidos de YouTube. De acuerdo, amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.